Considero necesario resaltar la importancia que alberga la educación, sus funciones y propósitos bajo los cuales se rige actualmente. La educación en gran medida ha sido uno de los principales pilares encargados en sostener y reproducir intereses, diferencias, desigualdades dentro de la sociedad. Pero también ha posibilitado la concientización, la crítica y la generación de grietas, razón por la cual es imposible creerla o deslindarla como algo autónomo o un proyecto de nación y de lógicas internacionales, de valores, visiones y discursos. Es por esto que todo proyecto educativo es un proyecto político, el cual se rige y se estructura con el propósito de formar un determinado tipo de ciudadano. Para entender los diferentes aspectos que impactan en la trama educativa, retomo razonamientos de dos grandes posturas, que son el estructural funcionalismo y la pedagogía crítica. El primero de ellos, el estructural funcionalismo, nos habla de la importancia de la preparación de generaciones jóvenes para su adecuada inserción en la sociedad, en donde ideas de individualización, especialización, adaptación y funcionalidad del ser social son enseñadas y sustentadas a través de la figura e imposición del docente y por medio de la cultura del miedo y del silencio. Esto se da a través de un proceso de jerarquizado de enseñanza-aprendizaje que busca la interiorización, aceptación y justificación de la necesaria desigualdad y diferencia que se engendra y consolida en sociedad. En sí, esta postura se interesa en cómo se transmiten las normas y valores en el contexto escolar, en donde los estudiantes aceptan incuestionablemente un conjunto de creencias, reglas, valores y disposiciones como algo fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad. Es por esto que cuando los fenómenos educativos pierden esa dimensión alternativa, utópica, que va más allá del estado actual de las cosas, se convierten en un mero proceso de socialización reproductora. Ahora, desde la pedagogía crítica, que de manera más amplia considera a las prácticas educativas como un proceso político vinculado a la pedagogía, es en donde se da un entrenamiento tanto social, político y económico, en donde el educador adoctrina al educando de manera que éste lo acepte. Pero esta postura también busca entender cómo este proceso educativo engendra espacios de relativa autonomía que permiten la resistencia para la liberación, emancipación y apropiación de la conciencia. Trata, por tanto, de entender a la sociedad a partir de lo que ésta niega, de lo que excluye, de la censura y del límite. Rescata la experiencia propia y de los otros. Acentúa la importancia de las subjetividades de la búsqueda y construcción mutua del significado y el conocimiento, y cómo esta búsqueda se ve constreñida y distorsionada por condiciones sociales y económicas que la enmarcan. Relacionando desde estas dos visiones y las posturas desde las cuales dan razón a las distintas implicaciones que hay en la trama educativa, también es pertinente señalar que existe cierta homogenización tanto cultural, política, religiosa, económica. Sin embargo, también es posible entender qué diferencias y unicidades en el proceso educativo, señalando así su constante cambio, ajuste, resistencia y enfrentamiento. A partir de esto, señalaré algunos de los aspectos en el contexto bajo el cual se ve constreñida y enmarcada la práctica educativa, para así entender el porqué de la existencia de constantes enfrentamientos, resistencias, pautas que se gestan y permiten la creación de prácticas pedagógicas alternativas. Primero parto de una crítica de la concepción de la educación como mercancía, los estándares internacionales bajo los cuales da su razón, fortaleciendo así las condiciones de subdesarrollo, modernización y democratización de la pobreza. Esta concepción ha generado el fetiche por los títulos, la escolarización sobre la educación, el estatus simbólico y el poder despótico que esto representa, en donde la escuela como institución ya no tiene la preocupación por el desarrollo de lo humano,
por la creación y recreación de las ideas. Ahora sus intereses están dirigidos al desarrollo de las capacidades productivas como educación acumulativa, enciclopédica, económicamente utilitaria y desechable. Estas prácticas de índole económica están en gran medida basadas en el sistema meritocrático, donde el docente es el agente que suscita y legitima una diferenciación de clase en función de los resultados escolares. Crea y permite las condiciones para la competitividad más exacerbada entre los alumnos, en la cual esta lucha individual se supone va a situar a cada uno según sus capacidades y esfuerzos, donde el estatus del alumno dependerá únicamente de su aspiración personal, señalando este problema como una índole más voluntarista que estructural. Es por esto que escuchamos palabras llenas de fuerza como emprendedores, confianza en sí mismo, tenacidad, disposición, asumir riesgos. Son palabras que nos hablan de una determinada visión del mundo, a través de las cuales se transmite una filosofía. Son palabras que engendran el fatalismo y sobre todo han engendrado la sumisión, teniendo así una relación con la escuela, la cual no solamente se encarga de forjar este destino social, sino también la imagen que las personas se crean de este destino, lo que contribuye a explicar la llamada pasividad de los dominados. De esta manera, al considerar la educación como un elemento meramente económico y lucrativo, basado en competencias para la inserción laboral, donde las capacidades son valoradas como potencialidades para el mercado, donde el talento humano debe ser aprovechado y explotado para hacer frente a necesidades venideras, mediante destrezas y conocimientos especializados. Es todo esto que permite considerar o entender cómo se da un proceso de adaptación y selección asociados a cambios y necesidades económicas, donde sujetos sociales pasivos, en un proceso tendenciosamente de adecuación, se va diluyendo su capacidad de decisión, de poder y castra su creatividad. Un ejemplo de ello son las llamadas sociedades de la información y el conocimiento, que a través de este discurso de democratización y universalización de la información, ha acrecentado aún más las brechas de exclusión, ya que este acceso no está equitativamente repartido, como tampoco lo está el acceso al desarrollo de las capacidades intelectuales que permitan interpretar dicha información. Otro ejemplo son los planes de estudio a nivel básico primario, donde encontramos como propósitos de enseñanza-aprendizaje la adquisición de un segundo idioma obligatorio que es el inglés, propósitos de lectoescritura dirigidos al total de números de palabras leídas en voz alta, en donde las horas dirigidas a matemáticas, español e inglés sobrepasan por mucho a materias como historia o educación artística. Este proceso se ha legitimado discursiva y valorativamente a través de ideas como competencias para la vida, liderazgo, modernización y calidad de la educación. A su vez, las formas de evaluación más de corte empresarial que de gestión educativa, como pueden ser PISA, los estándares de habilidades digitales y manejos de las TIC, programa enciclomedia, prueba enlace, programa de escuelas de calidad, entre otros, crea toda una cultura de la evaluación que nos encamina a la constante simulación, legitima la competitividad, acrecenta más las brechas de desigualdad, ya que son pruebas y programas que están totalmente descontextualizados ante la enorme gama de sucesos, cotidianidades y realidades escolares. Son situaciones que han creado ambigüedades, ya que en la realidad cotidiana están presentes las contradicciones que surgen a partir de este discurso, lo que también ha permitido y fortalecido las resistencias, pero también se mantienen y reproducen las prácticas de simulación permanente. Estas son algunas de las situaciones que en cierta medida constriñen el proceso educativo, pero es dentro de la cotidianidad escolar donde podemos considerar al educador como la autoridad y voz de mando dentro del aula. Es quien a través de su experiencia, de su conocimiento de carácter moral e intelectual, ejerce la interiorización de la educación y el aprendizaje mediante un proceso de identificación y aceptación de normas y valores. Es en las prácticas escolares cotidianas donde se comunican las orientaciones y prioridades reales que definen el trabajo de los maestros, donde los usos y tradiciones institucionalizados se enfrentan de manera constante a los rituales normalizados e introyectados. El profesor es quien ejerce y permea este discurso de igualdad ante el aula, sin las consideraciones de que sí existen diferencias sociales, económicas y familiares de los educandos, quien puede camuflar y ocultar los intereses y valores dominantes que se transmiten a través de la interacción escolar. Pero también es quien construye el escenario pertinente para la construcción de la historia cotidiana colectiva, para la formación de las capacidades que permitan la conciencia,
la autonomía y la apropiación del conocimiento. Es el profesor quien de manera constante transmite orientaciones de carga valorativa e interpretaciones de la realidad. Define las maneras de comportarse, y es solamente en la escuela física y concreta, donde adquiere existencia real, compleja y heterogénea, lo que se supone debe hacer y hacerse en la escuela. Es por esto que el educador debe considerársele como un sujeto histórico e incompleto, con saberes propios, que tiene potencialidades y limitaciones. Son sujetos que han de apropiarse de saberes y prácticas, de normas y ritos. Todo esto que han de usar para legitimar o controlar acciones propias y ajenas, siendo así que no es posible considerar la práctica educativa de manera pasiva, ya que cada maestro tiene que presentar esa heterogeneidad y puede ser amplia la variedad de acciones que llevan a cabo en distintos momentos. En sí, tanto sistema educativo, escuela y aula son un todo articulado. Los cambios son impuestos más que planeados. Hay resistencia inicial en las comunidades escolares, no podemos hablar de una inmediatez. Sin embargo, al pasar el tiempo, se van filtrando y adaptando, pero también se crean alternativas y visiones educativas diferentes ante esta imposición. El eje central de la educación debe ser la creación de las capacidades humanas. Sin embargo, este problema no radica únicamente en lo educativo. También es necesario dimensionar este problema a nivel político, económico, social y cultural. Es por esto que hay que preguntarnos qué cambios son, cuáles son sus consecuencias tanto sociales, políticas, económicas y culturales, y qué tipo de valores son los que entran en juego para que esto se lleve a cabo. En sí, el papel que desempeña el docente ante su cotidianidad escolar nos permite entender que son actores fundamentales para la reproducción o cambio de condiciones educativas que nos conciernen. Y cierro con una cita de Carlos Carrillo. El maestro jamás debe sujetarse en sus lecciones al cartabón que marcan los preceptistas. El maestro ha de ser un artista, en toda la extensión de la palabra, y no un servil imitador. ¿Cuándo ha visto usted que dos artistas proceden del mismo modo en la ejecución de una obra? ¿Cuándo ha visto usted que un mismo artista interprete de la misma manera una obra varias veces? La uniformidad en los procedimientos es rutina, es estancamiento. La enseñanza debe impartirse tomando en cuenta el modo de ser, siempre cambiante, del educando. Que pronto se cansan de escuchar, que si son inquietos, que si son volubles, pero también que son muy curiosos, que siempre están ávidos de preguntar y saber. Y cuando he meditado en todo esto, entro en el salón de clases, dejando en la puerta mi aspecto de hombre formal, les hablo, identificándome, sí, esta es la palabra, identificándome con ellos y dejándoles todo mi ser. Gracias.